Hola y bienvenidos a mi canal Mi Salud Hoy. El día de hoy hablaremos de recetas con cerveza para el cabello. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. ¡Comencemos! Actualmente, existen diferentes mezclas para el tratamiento del cabello, que van desde frutas hasta bebidas. Y en este caso, queremos hablarte de la cerveza, ya que gracias a la malta y al lúpulo, esta protege y repara las células capilares, dejando el cabello brillante y con suavidad. No obstante, está claro que existen gran cantidad de productos para proteger y sanar el cabello, pero van perdiendo efecto con el paso del tiempo, lo que hace que pierda brillo y que se vea seco, apagado y sin volumen. Ahora volviendo a la cerveza, este es un producto alternativo que puede llegar a ser muy beneficioso para tu cabello. Lo mejor de todo esto es que no es necesario que compres la cerveza más costosa o importada. La que encuentras en las tiendas y las más económicas sirven perfectamente para este tratamiento. Lo más importante es que sigas las siguientes instrucciones para beneficiarte perfectamente con este producto en tu cabello. Vierte la cerveza en un recipiente por si quieres hacer de ella uso diario. Es mejor que no cargues con una botella. La cerveza debe estar sin gas. Ábrela unas cuantas horas antes de que la vayas a usar para que se le pierda el gas. Aplica primero champú antes que la cerveza para que esté limpio de suciedad tu cabello y no elimine el efecto que está causando la cerveza. Puedes usar acondicionador después de aplicarte la cerveza. Esto se recomienda para que el cabello quede más suave y se elimine el olor a cerveza. Igualmente, puedes mezclar la cerveza con otros productos para aumentar sus beneficios. A continuación, te mostraremos algunas de estas excelentes mezclas. Cerveza con crema para peinar. Esta mezcla funcionará como gel fijador o laca. Aplica un poco sobre tu cabello y peínalo como lo haces normalmente para que cuando se seque quede tal como lo fijaste. Aceite de jojoba. Mezcla en un recipiente aceite de jojoba y cerveza fría. Derrámala sobre tu cabello y masajea constantemente desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Déjalo por algunos minutos y enjuaga muy bien con agua tibia. Bate en un recipiente aceite de jojoba con un vaso de cerveza. Aplica en tu cabello y deja actuar por 30 minutos. Finalmente, aplica el champú. Cerveza como champú. Igual que en los anteriores productos, lo único que debes hacer es mezclar la cerveza con el champú que usas. Habitualmente, esto es para que tu cabello quede con más brillo y movimiento. Puedes agregarle a esta mezcla un poco de aceite de oliva y esencia de romero. Vinagre de sidra. Esta mezcla es ideal para el cabello muy crespo y alborotado. Mezcla un litro de cerveza y media taza de vinagre de sidra. Aplícalo en tu pelo y deja actuar por 5 minutos. Masajea constantemente, pero no te laves el pelo. Lo secas con una toalla y luego lo peinas. Con un cuarto de litro de cerveza y 10 gotas de vinagre de sidra, obtienes una loción fijadora. Aplícalo sobre el cabello ya limpio y escurrido. Deja actuar por 15 minutos y enjuaga. Si haces esto al menos 3 veces por semana, tendrás un cabello lacio y perfumado. Aceite de girasol, huevo y cerveza. En un recipiente vierte un litro de cerveza. Agrega una cucharada de aceite de girasol y un huevo crudo. Mezcla y aplica en el cabello y déjalo actuar por unos minutos. Aplica acondicionador para retirar los residuos y el olor. Zumo de limón. Este enjuague se realiza para alisar el cabello y darle brillo. En un vaso mezcla la cerveza con media taza de limón. Aplícalo en el cabello después del champú. Deja actuar unos minutos y lava con acondicionador. Según las necesidades que sientas que tiene tu cabello,
utiliza estas recetas fáciles y económicas de realizar. Recuerda que es necesario que lleves una alimentación sana y bebas mucha agua. También consume alimentos y bebidas que contengan vitamina C. Este mantiene el color del pelo y estimula su crecimiento. ¿Qué te ha parecido todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión. Coméntanoslo en los comentarios de este video.